en el que no primen los beneficios privados sino los derechos ciudadanos. Y cuarto, regular de una vez el mercado financiero, depurar responsabilidad por la burbuja inmobiliaria desesperada de cientos de miles de familias, ya desahuciadas o junto a deseos. Además, estamos organizados para comenzar a detener o postergar los próximos desahucios en la zona de atención ciudadana. Vamos a tirar hacia la calle Corrida, por la calle Instituto, que es la primera que encontramos a mano izquierda. Bajamos por calle Trinidad, ahí vamos a encontrar dos bancos. En cada banco vamos a hacer una pequeña parada. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Que alguien coja la pancarta, por favor, y empezamos a...
ya! ¡Botín, hijo de puta! ¡Botín, hijo de puta! Y dormí hasta hoy, hasta ahora, a las 5 de la tarde, a las 6. ¡Los vascos son la ruina de la nación! ¡Los vascos son la ruina de un piquito! ¡Con el piquito tenemos un pisito! ¡Con el piquito tenemos un pisito! ¡Con el piquito tenemos un pisito!
pisos de todo.